Tocumen paga el 100% de los dividendos que genere esto, regresarán al Estado. El ICSE atraerá a aquellos estudiantes que no tienen interés por el momento de ingresar a una universidad, sino que necesiten capacitarse para trabajar rápidamente. El Instituto Superior ofrecerá carreras de electrónica, ingeniería, hospitalidad, salud e idiomas, entre otros. La mejor infraestructura, el mejor equipamiento, los docentes mejor formados, pero que sea un aporte que se comparta entre la educación de posmedia y los otros niveles educativos que forman para las necesidades del mercado laboral. Ese es el concepto. Por lo tanto, consideramos que sí, va a haber una inversión importante, pero que vale la pena. El ICSE estará ubicado en Tocumen, cerca del aeropuerto, y tendrá capacidad para 5.000 estudiantes, los cuales tendrán acceso inmediato a una estación del metro cuando esté terminada la línea 2. Escogí personalmente el terreno, su ubicación enfrente de una estación del metro, en el área de Tocumen, con acceso a todos los estudiantes. Un estudiante de Panamá Norte o de San Miguelito puede llegar al ICSE en 7 minutos con el nuevo metro. Para ingresar al Instituto Técnico Superior serán flexibles y no habrá exámenes de admisión. Queremos darle oportunidades a todos estos panameños. No podemos empezar con ponerle exámenes de admisión de lo que nosotros estamos acostumbrados a tener. Tenemos que abrir las puertas para que la mayor cantidad de panameños tengan la oportunidad de accesar. Y en ese sentido, todo aquel que accesa, entonces sí que se someta a las condiciones de formación que va a tener el instituto, con una concepción totalmente distinta. Un estudio reveló que dentro de 5 años los sectores productivos del país necesitarán más de 67.000 plazas de empleos y 62.000 de ellas serán técnicos en logística y construcción. Kelinet Pérez, TVN Noticias.